Los presupuestos que para el próximo año 2015 el equipo de gobierno del Partido Popular somete hoy al Pleno para su aprobación son los que Castellón necesita para consolidar la recuperación económica que se ha iniciado ya y que se está afianzando mes a mes y día a día. Nuestro compromiso con los ciudadanos de dar un vuelco a la situación económica y ofrecer a la ciudad de Castellón una administración local saneada se ha cumplido. El ayuntamiento que preside Alfonso Bataller está siendo eje vertebrador de cohesión social de la ciudad y motor del cambio de tendencia hacia esa recuperación económica. Hoy el ayuntamiento de los castellonenses es más eficaz y más eficiente. Gestionamos los recursos económicos y atendemos las competencias municipales con escrupuloso respeto a ambos valores. Cumplimos con rigor las medidas del plan de ajuste y de estabilidad presupuestaria porque hemos aplicado con convencimiento políticas de austeridad y de control del gasto público. Liquidamos presupuestos con remanentes de tesorería positivos y cumplimos ya los plazos de pago a proveedores a que obliga la ley de morosidad. Sin duda, junto a la comprensión y respuesta ciudadana a los esfuerzos y sacrificios compartidos en los peores momentos de la crisis que España entera sufrió, estos cumplimientos han constituido la mayor contribución a que hoy estemos en condiciones de bajar los impuestos a los ciudadanos de Castellón.